artes y artesanías. Ah, qué suave. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este su espacio, en donde el día de hoy el talento, la textura, los colores, los olores, la historia, la cultura se plasman pues en diferentes bordados y diseños que han acompañado en la historia de nuestro invitado que tenemos el día de hoy, que me da mucho gusto recibirlo. Pero antes quiero dar un agradecimiento a este lugar tan bonito, de un hotel emblemático en el estado de Colima. Estamos hablando del Hotel María Isabel, que es uno de los hoteles que nos ha acompañado prácticamente a todos los colimenses durante toda nuestra historia. Ha evolucionado, ha mejorado, se ha capacitado, se ha reinventado para que el día de hoy, inclusive en estos momentos de contingencia en donde se tienen que tener protocolos muy estrictos de higiene, de seguridad, de recreación también para que pueda la familia venir a descansar, o en general quien quiera venir a sentirse pues como en su otra casa, el Hotel María Isabel es una de las mejores opciones que hay aquí en la capital del estado, en Colima. Y déjenme nada más les doy un dato. Bueno, ahorita estamos en el lobby, que no sabíamos dónde hacer como la puesta del set, porque tiene una serie de espejos, de telas que evocan pues mucha de la cultura de Occidente, una mezcla también un poco clásica. La verdad es que tiene un lobby espectacular, ¿no? Un servicio inmejorable, el personal altamente capacitado. Y les voy a dar algunos datos por si quieren conocer el Hotel María Isabel, y si algunas personas en Colima o fuera de Colima quieren disfrutar de sus servicios. Fíjense que están con unas promociones muy interesantes. Tienen viernes, sábado y domingo un desayuno buffet, que nomás para que se den una idea, la va con precios muy, muy accesibles. Están los adultos en 149 pesos y los niños en 99 pesos. La verdad es que está muy accesible el precio. Tienen también una promoción que se me hizo muy interesante, aparte muy atinada, para quienes integran el sector salud, que son nuestros héroes sin capa, que en estos momentos están dando la vida por nosotros en la primera línea ante esta situación de contingencia. Fíjense que ellos están apoyando a las personas que están involucradas en el sector salud o trabajan en el sector salud con un 20% de descuento en su hospedaje y además dos desayunos gratis, como una forma de apoyarlos y de reconocerles su esfuerzo y su trabajo en estos momentos complicados que estamos viviendo. Pero además también manejan tienen varios paquetes. Está el paquete de comida con tradición, que pues les cuesta en 150 pesos, y el paquete de desayuno campestre, que les sale en 110 pesos. Y bueno, cada uno de estos paquetes les incluye un pase para que puedan usar la alberca en la compra de cualquiera de estos dos productos. Y se viene el Buen Fin. Les recuerdo que es una excelente oportunidad para que convivamos en familia, consumamos lo nuestro, y para que si un fin de semana te quieres venir y despejarte de todo y que te atiendan y que te sirvan, que créanmelo, que es muy bueno hasta para la salud, pues vénganse aquí al Hotel María Isabel, porque tienen, como les decía, todos los protocolos, lo van a ver. Su personal capacitado, están sanitizando con una serie de frecuencias, con un timing increíble. Bueno, y ya para el Buen Fin, están preparando un Day Pass, que es el 2x1, y habrá también una tómbola en donde van a ir con descuentos desde el 5% hasta el 20% de descuento, y con algunas aplicaciones en efectivo en cuestiones de consumo dentro del hotel. Así que ustedes pueden venir al Buen Fin y me imagino que se meterán a agarrar alguna de las bolitas y saber qué es el descuento que les tocan, como una forma de estar apoyando en estos momentos en donde todos necesitamos de todos. Estaremos hablando algunas cosas sobre el Hotel María Isabel a lo largo del programa, pero quería entrar con estas promociones en agradecimiento, y la verdad, pues porque el Hotel María Isabel se vende solo. Es un hotel que tiene una calidad, una comodidad, sus cuartos son súper amplios, la alberca más grande que hay en todo el estado, tiene un gimnasio que quienes se hospeden en el hotel, bueno, pueden hacer uso y servicio de todos los aparatos que están ahí, el restaurante que tiene clima con aire acondicionado ahorita con este calor tan atípico que estamos viviendo de octubre, como si estuviéramos en mayo, porque el invitado y su servidor estamos sudo y sudo como gordas borrachas desde que empezamos el programa. Así que, bueno, pues se pueden venir a refrescar aquí al Hotel María Isabel.
de verdad, créanmelo, un hotel emblemático en el estado de Colima, con una tradición en servicio y calidad y sobre todo de competitividad en todo lo que hace. Mi agradecimiento por abrirnos las puertas y poder entrevistar aquí a este talentazo, talentazo que ha dado el estado de Colima y que está vinculado a la parte norte del estado, en donde pues la caña, el ingenio azucarero ha sido parte de su vida. Víctor Manuel Alcaraz Medrano. Víctor, ¿cómo estás? De verdad, un gusto que me hayas permitido poder contar tu historia de vida. Conocía tus diseños y conocía pues toda esa creatividad y esa pasión que tienes para hacer muchísimas cosas, pero de verdad no me imaginé todo este trayecto que has recorrido para el día de hoy se te empiece a reconocer en otros lugares, porque Colima es reconocido, pero en otros lugares ya fuera del país, tu pasión por el diseño, por coser, por plasmar el arte de nuestras raíces en cada cosa que creas. De verdad, muchísimas gracias. Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Agradezco a ustedes la invitación. Es un placer y un honor el poder acompañarlos en este espacio. Pues, muy contento de poder estar aquí. Porque aparte estás chavo, Víctor. ¿Cuántos años tienes? 32, acabo de cumplir. Ni se te notan, ¿eh? Para que ni te preocupes. Oye, Víctor, sí, tu infancia y tu adolescencia la vives en Quesería, ¿no? Sí, toda mi vida he estado ahí en la comunidad de Quesería. ¿Cómo es la vida de una persona que está diseñando, cuya mente empieza a crear cosas, bosquejos, patrones? ¿Empiezas a tener como destellos de niño y luego de adolescente? O sea, ¿empezaste como a diseñar cosas, a interesarte en nuestras raíces, en la cultura, en los colores? ¿Cómo se empieza a dar esa comunión con ese Víctor que va creciendo con todo este asunto del diseño? Pues yo creo que nada es coincidencia o nada sucede nada más así, porque sí ya. De niño sí tengo algunas vivencias. Me acuerdo que me gustaba mucho como decorar cosas. La cultura y las tradiciones siempre desde pequeño sí me han llamado la atención. Tengo recuerdos de niño de mi abuela enseñándome a hacer, por ejemplo, flores de papel crepé para decorar espacios de Semana Santa. ¿Tu abuela también se dedicaba a hacer creaciones de algo? Mi bisabuela sí era... ¿Que también vivió en Quesería? Sí, también. A ver, háblame de ella, Víctor. Mi bisabuela pues tenía mucha creatividad en las manos, era muy talentosa con las artes manuales. Y también pues le gustaba mucho lo de las tradiciones. Ella era la precursora de muchas de las tradiciones y perpetuaba muchas de las tradiciones en la comunidad, invitaba a las personas, les hacía y proporcionaba vestuario. Me platican, yo nunca las vi, que elaboraba muñecas de tela a mano. Wow. Y cosas así. Muchos dicen que de ahí tal vez traigo como que el gen ese, pero también recuerdo que mi abuela era muy buena con las manualidades. Me recuerdo, te digo, junto con ella elaborando piñatas tradicionales, flores de papel, decorando espacios, altares y cosas así. Entonces yo creo que sí, pues es como una secuencia que no tal vez se veía en ese momento directamente enfocada a algo, pero pues que va como sumándose a ese... ¿Cómo va evolucionando? O sea, ¿en qué momento de la etapa de tu vida pasas de flores de papel a empezar a plasmar cosas en telas? O sea, ¿dónde empiezas a dar esos primeros inicios? Bueno, pues ya en telas es que tuve como una infancia pues muy bonita, vivida en la comunidad de Quesería. La vida de comunidad es muy bonita, tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. De lo que sí recuerdo, y me da ahora mucha risa, es de que yo les organizaba a las niñas de mi cuadra el concurso de reinas.
Y yo decía quién ganaba. O sea, eras juez y parte. Ajá, ¡ay, sí, qué bárbaro! Era el juez y yo las coronada. Y un día que me invitan a un certamen. O sea, tú nombrabas mi simpatía, tú. Ajá. Tú estás muy culé y tú te sales y así. Sí, eso precisamente hacía. ¿Cuántos años tenías ahí, Víctor? Yo creo que algunos 9, 8, 9. O sea, entonces ya el concepto de pasarela, de reinas, de mostrar cosas, lo empezabas como a... Sí, sí, te digo, sí, yo decía, te digo, ¿quién ganaba? Las coronaba y todo, hacía las coronas, las tejía yo de algunas ramas de árboles y cosas así. O sea, y ahora te digo, me da risa porque me invitan un día a un evento, no recuerdo cuál era, y me acordé precisamente de eso, dije, no inventes. Yo allá en la comunidad diciendo quién ganaba y coronándole y todo, y en ese rato me suben a poner la banda y la corona, dije, como cuando era niño. Entonces te digo, sí, se va todo como que dando, pero sin tú verlo como algo... O sea, a lo mejor no visualizaste que más allá de ese tipo de cosas que estabas haciendo... Lo iba a volver a replicar, tiempo, ajá, en otro nivel. En real, claro. Sí, claro. Fíjate cómo es la vida, Víctor. Sí, sí, sí. Eso me sorprendió mucho. Por eso me dio mucha risa. Y fue en el trayecto en el que yo iba, me dieron la banda y fui a ponerla a la ganadora de la banda y me vino. Que ya lo hacías de chiquito. Sí, me vino el recuerdo a la mente. Oye, Víctor, ¿y dónde empiezas a tener ya como... ¿dónde el asunto se vuelve más serio? Ya con la cuestión del diseño. Sí, pues... en la cuestión de la adolescencia todavía siempre me han gustado las artes, las artesanías y el aspecto cultural de la vida mexicana. Pero yo creo que ya donde concretizo bien lo de diseño es hasta en el bachillerato. Yo estaba estudiando en el bachillerato y todavía no sabía bien a qué me quería dedicar. Sabía que me gustaban las artes plásticas o las artes visuales, pero no sabía hacia dónde las iba a dirigir. Porque oye, Víctor, ¿pero no te pasó que a lo mejor dijiste, es como los que se quieren dedicar a comunicación, híjole, no me iré a morir de hambre, ¿no? O que te lo digan de repente tus familiares, porque egresaste de la carrera de pedagogía? Sí. Y digo, con todo respeto, todo el mundo te conocemos por tu trayectoria en la creación de diseños. Sí, sí, sí. No, pues no tenía claro ahí todavía qué quería. Me gustaban muchas cosas, pero ninguna como en concreto para decir yo me quiero dedicar a esto. Entonces llega un momento en el que en la materia de ecología, o sea, fíjate, ni siquiera estaba yo en el bachillerato de quesería. Ajá. De la Universidad de Colima. Es el giro del bachillerato técnico analista químico. Oye, que te voy a decir una cosa, benditos bachilleratos técnicos, ¿eh? Sí, claro. La formación, digo, y hasta la fecha existen, pero de verdad te dan herramientas básicas que deciden mucho de lo que vas a hacer en el futuro, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Sí, pues yo ahí en cuarto semestre, en la materia de ecología, nos dejan un trabajo de materiales reciclados. Uh-huh. Y todos empiezan a decir, yo voy a hacer un lapicero, yo voy a hacer una lámpara, yo voy a hacer esto, yo. Y en ese tiempo yo dije... No, yo quiero algo diferente, algo diferente. Entonces, me pongo como a visualizar más allá y por X o Y razón, una vez me levanté temprano, vi un desfile de modas como de ropa rara, como uh-huh. de vestidos hechos con la textura del chile pasilla y cosas así. Entonces yo dije, un vestido de materiales reciclados. Y y me pongo a hacer el diseño, pues como Dios me dio a entender, porque yo pues nunca estudié dibujo, nunca había agarrado una máquina ni nada. Y mi mamá en ese tiempo, pues mi mamá siempre se dedicó a coser, pero pues en muy pequeñas cantidades. Esto fue en el 2008. ¿Cuántos años tendrías ahí? No, esto fue en... ¿O cuándo fue? No, antes, sí. Haber sido antes. Como en 2006. 2006, tendrías que unos... 17 como años. 16, 17 años. Entonces, pues, hago mi creación con la ayuda de mi mamá, que era quien me cosía. Yo le decía, necesito esto, que se vea así, esto que de este vuelo, esto. Y ahí, entre los dos, fue que
que creamos lo de la base y pues ya yo me dediqué a ¿Cómo se llama tu decorar. Mamá, Víctor, ahorita que hablas de ella? Mi mamá se llama Imelda Medrano. ¿Ella es costurera? Se dedicó mucho tiempo a lo de la costura, pero en pequeñas cantidades, solo para la familia. ¿Y tu papá? Mi papá es Rafael Alcaraz y él es obrero en el Ingenio Azucarero. Ah, ok. Sí. Y pues ya de ahí pues logramos el cometido de la materia de ecología, y dijiste, en ese tiempo esta onda. Sí, no, y en ese tiempo luego se presenta de que mi vecina iba a participar de reina para candidata. Víctor Sas, ayúdame. Sí, no, yo le dije, aviéntate. Ah, okay. Yo te hago el diseño. Yo te hago lo del traje. Sin todavía saber ni hacer bosquejo ni nada. Sí, no, nada. Ajá, yo te lo hago para ti. Cumplo con mi tarea y cumplimos por esta parte de lo del certamen. Y pues ya también, ya después de que me calificaron el vestido, lo usa ella, gana. Y pues como era el vestuario de puro material reciclado, la falda era como una cauda. Ajá. Y con puro chicle masticado, como si fuera plastilina, hicimos un paisaje. Qué todo fregón, un paisaje. Victor, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer eso? Yo creo que algunas 3 semanas, más o menos, cuatro semanas. Pero yo era la tarde, la noche y ni sentía el tiempo de que me entretenía y hasta que no terminaba algo. Oye, bueno, como todavía faltan muchísimas cosas que platicar sobre tu historia de vida, tenemos aquí a tu derecha una cosa espectacular, Víctor. A ver, por favor, platícame sobre este vestido. Este vestido, pues lo quise traer porque significa mucho para mí. En mi comunidad tenemos pues tradiciones muy, muy arraigadas, muy bonitas. Entre ellas es la celebración de la Virgen de las Mercedes. Entonces, cada año hay una peregrinación donde desfilan las jóvenes y bueno, las y los jóvenes ya, para ofrendar flores a la Virgen o ir a dar gracias ese día. Entonces, esta peregrinación es muy tradicional. Y este vestido, pues, lo usó mi mamá en una de las peregrinaciones. ¡Ay, qué padre! Ya tiene como algunos 7 u 8 años que cada año le hago... O sea, ¿así salió con ese vestido? Sí, con ese vestido. No, les ha de haber dicho, quítense que ahí les voy. Sí, No, a ver, Víctor, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer eso? Pues sí, se tardó mucho por el trabajo que tiene de lo de las flores en arte huichol. No, a ver, mucho no, un chingo. ha de haber sido meses. Sí, son meses enteros. Yo creo que como 3 meses, más o menos, 3 y medio. En lo del trabajo de lo de manual, de lo del arte huichol. A ver, ¿esto de abajo es bordado? Esto de abajo es ¿O es pintado? Es pintado. Es pintado a mano. Sí. Hace alusión al bordado otomí o bordado tenango de Hidalgo. Y pues lo quise fusionar como en un estilo mexicano por el colorido de los dos estilos. Está espectacular, ¿eh? Gracias. Está espectacular. Fíjate, qué increíble, Víctor, ¿no? De aquel muchacho que hizo el vestido de los chicles, el ver este tipo de cosas, cómo hay un hilo conductor, ¿no? Que es tu mente... O sea, como me dijiste antes de entrar al programa, ya el destino te alcanza. O sea, ya tu mente arma las cosas. Sí. Ves los insumos y ¡pum! Tú acá ya lo plasmaste. Lo materializas. ¿Cuándo empiezas ya formalmente a estudiar diseño? Diseño. Pues ya en cuanto hice el traje ese y se dio el éxito de la materia y aparte el éxito de lo del certamen, me motiva a mí muchísimo. Dije, esto es lo que quiero. Ahí descubrí totalmente que eso era lo que me gustaba. Porque, pues, te digo, yo nunca había agarrado ni siquiera una máquina, una aguja. ¿Cuántos años tenías ahí, Víctor? 16. A ver, ¿y no dijiste, esto es lo que quiero y me voy a ir de aquí? ¿O dijiste, esto es lo que quiero y me voy a quedar aquí? O sea, ¿sí lo pensaste? No, pues sí, sí lo ¿Y piensas. Y a ver, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se dio eso? No, pues, ¿No te dejaron? ¿No se dio? ¿No se pudo? ¿Qué pasó, Víctor? No, pues es que pues el contexto es el que te da las posibilidades de salir pues más adelante. Entonces, pues en ese momento no se podía. En ese momento no se podía. Pero tú sí querías. Sí, pues era salirme totalmente del pueblo para buscar la instancia en la que me iba a preparar. Y pues esto fue lo más cercano. ¿De dónde sales ya estudiando?
diseño y todo eso. No, pues todavía me quedó, después de eso, me quedó todavía un año de bachillerato. Tuve que esperar todavía otro año. En el siguiente año hago otro vestido para la muchacha gana y más me motiva a buscar escuela. Pero a mí ya tarde se me hacía salir del bachillerato para buscar mi escuela de diseño. Entonces, pues en ese espacio me encuentro con la Escuela Técnica de Diseño de Modas Mendoza, de aquí de Colima. Uh-huh. Me la recomendaron ampliamente. Y, de mucha tradición también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y yo también la recomiendo ampliamente porque pues ahí inicié desde cero. Porque cuando yo entro a la academia, pues entraron gente que ya sabía coser, que sabía bordar, que sabía dibujar precioso. Y pues yo llego sin saber coser, sin saber bordar y sin saber nada. Oye, Víctor, a ver, y en esa generación en la que tú ingresas, ¿cuántos hombres había? Éramos tres hombres. ¿Y cuántas mujeres? Eran como 12, más o menos. Sigue siendo un campo todavía mayoritariamente de mujeres, ¿verdad? De mujeres. Sí, más aquí era muy muy notorio el campo de lo de las mujeres. Y pues es algo también pues muy pesado el ir y venir desde allá. Pues antes no había todas las facilidades y los medios que hay ahorita. Ya ahorita pues es mucho más fácil. Que fíjate que una de las cosas que va abriendo camino y aparte vas dejando ya huella con tu sello muy particular, pues son los diseños, me queda clarísimo, ¿no? Las influencias, lo que tú absorbes, lo que quieres representar. ¿Dónde empiezas a definir, cuándo tomas la decisión, Víctor, de esa mezcla cultural, del rescate de todo lo que nos hace como mexicanos para plasmarlo en un diseño? O sea, ¿dónde empieza a surgir el estilo de Víctor? Pues ya lo tenía como que estructurado cuando empecé, porque empecé con puro traje típico decorado, alusivos como al estilo prehispánico de México, más o menos ese giro le daba yo. Pero yo creo que ya pues traigo como ese pues qué será, talento natural con ya la escuela. Entonces en cuanto fusionó ya las ideas que traía mías con lo de la escuela, pues es ya como cuando se hace un estilo, uh-huh, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo nada más tener la idea o no es lo mismo el puro conocimiento. Claro. Entonces al fusionar esos dos aspectos, ya yo creo que nace el estilo Víctor Alcaraz, el de darle ese giro al traje típico y regional mexicano a algo un poco más más estilizado. Sí. Víctor, y bueno, no es fácil porque es hacer un trabajo de investigación, no nomás es el por qué lo representa, qué símbolo vas a usar, cómo te preparas para... Detrás de cada diseño debe haber toda una investigación, ¿no? Sí. Quiero pensar. Sí. ¿Cómo te preparas para cada cosa? No, pues desde la academia. En la academia era pues parte del programa una materia llamada Historia del Arte y del Vestido. Uh-huh. Entonces, ahí es donde te enseñan a investigar y a hacer toda esa serie de investigaciones, de visualizaciones, de fusiones y todo eso para llegar a lograr un diseño propio. Oye, que a la par de que estudiaste ahí en la academia, empiezas ya a desarrollar tu estilo, tienes un currículum impresionante, porque esa es la palabra, impresionante, de participaciones en elecciones de reinas. Sí. Quiero entender que ya ahí al menos empezabas a tener alguna utilidad, empiezas ya a recibir algo por eso que tú haces, ¿no? Sí, Que eso siempre ayuda. Sí, claro. Porque, pues, por ejemplo, cuando tienes la iniciativa de crear, pues necesitas estar reinvirtiendo. Entonces, pues de ahí era como mi fuente de ingresos, ¿verdad? El estar haciendo el vestuario para estos certámenes. Entonces, pues ya era remunerable porque ya te hablaban de otro certamen y así. Entonces, pues así fue como me fui metiendo en los certámenes. Que fíjate, en el 2019... te dan la mención honorífica en el área de artes visuales dentro del Premio Estatal de la Juventud. 2009. Perdón, 2009, es correcto, sí. 2009. Qué padre, ¿eh? Qué honor. Sí, tenía un año apenas que había egresado de la Escuela de Diseño
y me dediqué a, pues ahora sí que como loco, a hacer pues trajes típicos, porque pues era por el fin que yo había estudiado. Cuando me llamó la atención fue por ese fin. Entonces me pongo como loco a empezar a meter en las comunidades, a fusionar lo de los certámenes con lo de los trajes regionales, y empiezo a moverlos por todo el estado. Entonces meto mi trayectoria al Premio Estatal de la Juventud y me quedo en la mención honorífica. Sí. Oye, Víctor, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido fácil abrirse camino? Porque luego de repente, desde niño, que empiezas a tener como esos destellos de, oye, quiero empezar a hacer esto, y armas desfiles de modas, y luego en la secundaria. La realidad es que cuando los creativos empiezan a plasmar su obra, que te entiendan los demás luego no es tan sencillo. ¿Ha sido fácil para ti? Pues no, yo creo que no ha sido fácil. Ha habido momentos también donde tuve como una desesperación, porque pues esto de la costura, y más cuando se hace pues por iniciativa de uno solo, es encerrarte, ves la vida del mundo transcurrir a tus espaldas y tú pegado a la máquina. Entonces sí, sí, dejé difícil, ir, ¿eh? Sí, sí, Víctor, dejé, sí, ir muchísimas situaciones. Sí, porque nada de cuchicuchi, nada de nada de vida familia, social, fiestas, sí, o sea, a la banda tocando en las fiestas del pueblo ahí, y yo encerrado en mi taller, sin poder salir por responsabilidad de Oye, mi trabajo. Oye, ¿y alguna vez no te pasó que, chingas, me voy, vámonos a agarrar el relajo? ¿Alguna vez te pasó? Sí, me sí, pasó, son pero... Son breaks necesarios, ¿no? A lo mejor. Sí, es pero... saludables. Pero pues al fin y al cabo pues la responsabilidad te llama y ahí estás metiéndole turbo para sacar. ¿Te parece bien si damos adelante paso a un diseño tuyo? Sí, claro. Que es una cosa espectacular. Bueno, a la par de que vamos a seguir platicando, fíjate que hablábamos al principio del programa, Víctor, de cómo tu obra y lo que tú plasmas está trascendiendo las fronteras. Tan es así que, por ejemplo, la revista española Mezcla Arte Magazine, en una edición especial Sol, Mar y Luna en el Mediterráneo, esto en Alicante, España, te menciona tu obra, ¿eh? Oye, eso qué honor, Víctor. Sí, un honor grandísimo. De este diseño platícame, ¿cuándo surge? Pues este diseño es muy representativo para mí, porque pues es el traje típico de nuestro estado, con una versión modificada y estilizada. Está espectacular, diseño, ¿eh? Gracias. Este diseño lo elaboré para la edición del año pasado de Reina de la Feria de Colima. Había yo participado con vestuario en 2010 y me vuelven a invitar el año pasado, precisamente con trajes típicos, y este fue uno de los diseños perteneciente a la representante del municipio de Colima. Y cuando abordas un tema donde viene... una imagen religiosa, luego también es, o sea, el animarte a explorar, a hacer otro tipo de cosas, ¡ay! O sea, ¿no te dio miedo que te descomulgaran o algo así? No, sí, hubo quien se molestó, sí, pero... Sí, es que luego de repente empezar a explorar en ese tipo de tópicos es terreno desconocido, ¿eh? Pero sí. Esto está espectacular, Víctor. Gracias. No, pues sí, pero pues yo creo que el hacer cosas diferentes es lo que en cierto grado pues llega en algún momento a tener pues su éxito, ¿verdad? Y qué mejor que, o sea, pues no lo hace uno con una mala intención o no, claro, cosas no, así. Hay que mejorar todo lo que... Sí, pero pues como yo les decía, no es el problema, el lugar donde se use, sino la fe con que se use. ¿Cuántas personas intervienen en este tipo de confección? En este tipo de trabajo yo creo que somos 5 las personas que intervenimos. ¿Y en términos de horas? No, muchísimas. ¿Meses? Sí, sí, sí. El trabajo del bordado tiene por lo menos 3 a 4 meses. ¿Qué tela es la que usas, Víctor? Son diferentes. Es una loneta resistente para la base y el cuadrilleo martisé para el bordado. Ese es como la tela tradicional para elaborar esas... Te preguntaba antes de entrar al programa sobre el destino de este tipo de creaciones.
se quedan para ti, ¿verdad? Sí, esta es mía completamente. Pero si hay alguien que quisiera mandarte a hacer algo... Sí, claro, podemos hacerlo, ¿no? Con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias a la modelo. El tocado está increíble y bueno, y el vestido es espectacular. Muchas gracias. Qué bárbaro, Víctor. La verdad es que plasmar una cosa así, o sea, tenerlo en la mente y luego llevarlo... Es todo un proceso. No, y no cualquiera, sí. La verdad. Gracias. Es todo un proceso porque tuve que hacer investigaciones del vestuario tradicional colimote para buscar la iconografía más representativa de los tiempos, pues de los primeros tiempos, claro. de cuando se eligió como traje típico. Que te hablaba hace unos momentos cuando entró la modelo de esta mención que te hace una revista de Alicante en España, Víctor. Hoy con estas redes sociales, con este mundo globalizado, ¿no has explorado empezar? Pues sí, la palabra sería vender lo que tú haces, toda esa creatividad que tienes a través de las redes sociales y empezar a explorar otros escenarios. Pues en su momento sí lo pensé, pero no lo concreticé porque ya después de estudiar diseño y cuando te digo que me llega esta etapa de qué más sigue después de estar aquí sentado en la máquina horas y horas, me da un día la curiosidad de decir no me quiero quedar aquí detrás de la máquina siempre. Entonces digo, pues otra opción que yo quisiera, pero sin deslindarme de esta que ya tengo, ¿cuál sería? Entonces dije, pues transmitir mis conocimientos, todo lo que ya sé, todo lo que ya tengo experiencia, ahora yo replicarlo con las demás personas. O sea, estás liderando ya un equipo de trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas sí. personas están directa o indirectamente trabajando contigo? Directamente conmigo hay dos personas. ¿Dos personas? Sí. ¿E indirectamente? E indirectamente pues son muchos artistas, artesanos y todo eso. Háblame sobre los artesanos, Víctor, porque es una parte muy padre tuya en donde, además de que estás generando trabajo, que eso está increíble y te felicito, estás rescatando todo ese talento que no era visible, Víctor. Porque en este vestido, bueno, se ve ahí tu sello, pero hay muchos nombres alrededor de ese esfuerzo. Sí, claro. Sí, pues a mí me gusta que las cosas queden como lo más original posible, lo más esencialmente, culturalmente, pues integrales en el vestido. Y busco artesanos que se dediquen a realizar estas cosas pues con la mayor calidad y apegados a lo tradicional. Entonces pues sí, me gusta mucho ir a los lugares a observar quiénes hacen, cómo lo hacen y todo eso. Me gusta mucho aprender también las artes y oficios y pues busco quién me le dé ese toque especial que necesito a cada una de las cosas. Porque además, Víctor, ahorita hay un boom en donde todos los íconos, los diseños que nos definen como mexicanos, sobre todo prehispánicos, son un hitazo en todo el mundo. Sí. Que de hecho ahorita incluso hay problemas hasta con derechos de autoría, de diseños, porque algunas personas usaron diseños que estos los quisieron patentar en marcas reconocidas, o sea, y pues culturalmente son de los pueblos nativos, originarios. Esta tendencia que se está dando en todo el mundo, pues obviamente a ti te beneficia, ¿no? ¿Qué piensas hacer? ¿Hacia dónde van enfocados tus esfuerzos ahorita? Pues, como te decía, llegó un momento en el que me quedo así como de, bueno, quiero seguirle a... para adelante y abrir el abanico de posibilidades, pero pues como me meto a estudiar pedagogía para poder transmitir mis conocimientos, hago mi examen en la Secretaría de Educación con la reforma educativa y me gano un espacio. Entonces ahí pues me pongo a compartir mis conocimientos con todos los demás y fíjate que ese aspecto que llegó a mi vida me la cambió por completo porque era algo con lo que me llena, me siento súper feliz. Entonces, Víctor, en confianza. Pero si hoy por hoy, Víctor, gracias a las redes sociales, alguien ve este programa o un diseño tuyo o de alguien que gana un certamen y te dice, Víctor, esto hay que llevarlo a otro nivel, pero
te tienes que mover. ¿Lo has pensado? ¿Has planteado ese escenario? No, no me lo había planteado. Si pasara, ¿qué pasaría? Pues, ¿por qué no? Yo creo que, tenemos que tomar algunas decisiones en nuestra vida y me gustaría pues intentar. Porque no? Hay muchísimo trabajo, hay mucha pasión atrás, Víctor. Hay una mente que para de estar creando y haciendo cosas. Y sin lugar a dudas, vas a seguir haciéndolo. Sí. O sea, eso me queda clarísimo. Eres de esos talentos que creo que este espacio se va a quedar corto para reconocer esa voluntad y esa paciencia y esa disciplina que has tenido para estar creando siempre. Con o sin las condiciones a favor. Sí, no, pues a veces muchas de las creaciones que tengo las hago por simplemente pasión a lo que hago. Y eso me motiva muchísimo a seguir creando y creando. No me veo como en paz. No me veo en paz. Y es algo que me apasiona de verdad y es algo que siempre estoy haciendo por más que no quiera. ¿Vives de esto, Víctor? ¿O sea, has vivido de esto? Sí, sí, me he puesto a crear y mantenerme de esto, pero pues ya sí llega un momento en el que el desgaste es muchísimo. Por ejemplo, de joven recuerdo cuando cosí para... La primera ocasión que cosí para Reina de la Feria fue en 2010. Yo salgo de la escuela en 2008, en 2010 ya estaba cosiendo para el certamen Reina de la Feria, para las 10 candidatas de los 10 municipios. Entonces, pues joven, con todo el ánimo, la fuerza y la euforia de lo nuevo, sí, me pasaba ahí desveladas y todo, y pues todo eso ahorita ya pasa la facturita. Eres una empresa como tal. ¿Sí lo asumes? O sea, ¿sí te sabes así? ¿Que eres tu propia marca? ¿Eres tu empresa? Pues no tanto como tal, pero pues en cierto punto sí, sí lo es. Sí, pues tu Porque propia a ver, marca. Víctor, hay un dato que está increíble. Alejandrina Vázquez, ¿te suena, no? Sí. Ella en este año, de hecho, lució una de tus creaciones en Veronoz. En Rusia. Sí, pues Alejandrina se da el contacto con un amigo de mi hermano que es su cuñado y él es el que me contacta a mí y me dice, oye, tengo una cuñada que es cantante, quiere como imponer su estilo y lo que tú haces es como la idea que ella maneja. Yo quiero que se contacten y que platiquen y pues ya ustedes vean a ver cómo se entienden. Y nos presenta precisamente por videollamada. Entonces, pues se da ahí la conexión y todo. Más o menos le dije de algunas ideas que traía. Uh-huh. Ella me dijo más o menos el estilo que quería aportar. Le hago unos diseños en mi mente porque nunca los plasmé, nunca se los mostré. Y ella confió en mí para que se los enviara. Se los confeccionamos y se los enviamos. Y pues cuando le llegan allá, le quedan los vestidos a la perfección de su talla y figura y todo. Y pues queda fascinada con el trabajo. Y tan es así que en este año pudo visitar México y no, tuvimos la oportunidad de conocernos una persona maravillosa, y ya se llevó por ahí otros atuenditos ahí para, fregón, Víctor. Para utilizarlos ya en su momento. Oye, con este asunto de la enseñanza también, en donde para eso estudias pedagogía, que me encantó lo que me dijiste, necesitabas transmitir el conocimiento. Eso está increíble, eso me acaba de decir, está increíble. ¿Lo haces en alguna escuela? La idea es que tú a lo mejor formes luego tu propia escuela. Porque digo, pueden ser también proyectos alternativos. Sí, pues cuando me metí a estudiar pedagogía, mi primera instancia a formar era mi propia escuela, según yo. Pero pues ya
Cuando estás dentro de, te das cuenta de muchas cosas y pues ya por lo que ibas, a lo mejor ya ni te diriges y ya buscas otras cosas. Entonces yo me topo con esto de lo de la Secretaría de Educación y trabajo principalmente con personas adultas en unas colonias y con personas en situaciones de vulnerabilidad. Me mandan a veces a dar cursos a algunas colonias en situaciones de Qué fregón, ¿eh? vulnerabilidad y todo eso. Entonces, te decía que era lo que me llenaba porque en cierto momento pues se convierte todo como en muy rutinario. Empiezas a hacer algo, te dicen, ay, qué bonito, un premio, un reconocimiento, cosas así. Entonces llega un momento en el que se te hace como un poco de monotonía en el medio. Y llegar acá me quita toda esa monotonía, me hace una desprogramación por completo. Porque ya, por ejemplo, acá puedo vivenciar lo de las demás personas. Por ejemplo, si yo podía hacer un vestido que tú me ibas a decir que estaba bonito, ya el enseñar a una persona que no sabía nada sobre Sí, costura debe ser increíble. y que tú le enseñes a realizar un vestido y que ya a alguien, alguien más a ella le diga qué bonito te quedó, ya pues Y es te dejar sabe huella, doble, Víctor. sí, te sabe doble. Sí, es exacto, te sabe doble. Sí. Una por lo que tú estás generando y la otra por lo que estás enseñando. ¿Te parece Sí, bien si claro. pasamos algunos mensajes? Mira, a ver rápidamente. Inés Carrillo te manda saludos, Mavi Sevilla, gracias. Moisés León, gracias. Mara Íñiguez, la Secretaría de Turismo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Edith Alvarado, hermoso el vestido, muy talentoso. Rafael Mendoza, saludos, Víctor, orgullo cuauhtemense. Excelente diseñador, Carlos Barajas, preciosa guayabera. Bueno, ahorita nos vas a platicar de eso porque todavía falta de programa. Mario Romero Gutiérrez, excelente diseñador, saludos y muchas bendiciones. Coqui Méndez, felicidades, Víctor, muy merecido el reconocimiento. Chili Reyes Arias, el mejor diseñador del mundo. Que sí, no creo que anden tan errados, ¿eh? Nora Gracias. Mendoza, muchas gracias. Elizabeth Benuto Vega, gracias. Su Rosa, muchísimas gracias. Lalo Figueroa, gracias. Isra Rentería, excelente, un ejemplo a seguir. Felicitaciones, saludos, gran amigo. Adela Alcaraz, muy bonitos sus diseños. A mi nieta le hizo su vestido de primera comunión y ni siquiera vino a probárselo. Es un asombro que con las puras medidas le quedan perfectos. Y luego ese es un reto, ¿eh? A mi Alcaraz, talento colimense, bueno, entre otros más. Oye, Víctor, de aquella época de niño y adolescente en donde empezaste con algunas canciones, pues la verdad jugando, ¿no? Y empezando a explorar, al día de hoy, el terreno de los hombres en el ámbito del diseño ha mejorado, ha sido un respiro, porque luego de repente a lo mejor no debe ser tan fácil, o a lo mejor no fue tan fácil. ¿Hay más hombres ya en este campo? Sí, pues de hecho cuando yo me topo ya con el mundo del diseño ya como una opción para seguir, yo creo que a mí me abrió mucho las puertas de que en Colima los mejores diseñadores reconocidos en ese entonces eran hombres. ¿De Creo que quiénes te acuerdas, por el ejemplo? precursor del diseño en Colima, yo recuerdo que fue Noé Chávez en su Claro, Noé momento y Chávez. fue algo grandísimo, todos los diseños. Que también un trabajo Sí, sí, que... sí. Todos los trabajos que veías en escenarios y todo Así eso es. era Noé Chávez. Ya después se viene de los que recuerdo, Alberto Anguiano, que también tuvo su boom Que hoy está haciendo y cosas tienen increíbles una en el ámbito trayectoria. cinematográfico. Sí, claro. Y que tienen una trayectoria impecable en el mundo del diseño aquí en Colima. Entonces a mí me toca llegar en ese espacio. Entonces siento que ya los hombres tenían pues bien arraigado lo que en materia de diseño se refería aquí en el estado. Víctor, ahorita ahora sí, hablando sobre la guayabera que comentaron, que yo también te dije, está precioso eso, Gracias. todo el diseño, eso lo hiciste tú, ¿no? Sí, nosotros trabajamos una parte y los artesanos pues originarios de los pueblos indígenas hacen también su parte. A ver, eso está, te felicito de verdad que estés dándole juego, poniendo en alto el nombre de las comunidades, porque, te repito, hoy México está de moda en muchos temas. Y bueno, yo creo que para ti los retos han de ser bien interesantes, porque simplemente esa guayabera pues la podrías empezar A a reproducir. replicar.
Sí. No, pues ya tuvimos un espacio donde empezamos a hacerlo y dio muy buen resultado. De hecho, a mis alumnas... ¿Tienes alguna tienda como tal? ¿O hay planes? No tengo una tienda como tal, pero sí, pues hago como por alguna temporada que tengo más espacio y tiempo y me agarro ahí inventando y sacamos algún lotecito pequeño y pues nada más así como por ocasiones, pero pues sí, ya viéndolo de esa forma, sí convendría el elaborar, yo creo que una marca ya establecida con algunos de los diseños ya para producir en serie. ¿Hay algún diseñador o diseñadora, Víctor, que sigas en su trabajo, en la forma en que está haciendo las cosas, sobre todo con esta influencia que tú tienes de toda esta base prehispánica, de la cultura prehispánica? Sí, pues no tengo como un diseñador favorito a seguir. Yo lo que sigo mucho es documentales y todo eso de pueblos originarios e indígenas de México, de culturas y de tradiciones del mundo. Y eso me llama muchísimo la atención, lo de los trajes típicos, los trajes originales de los pueblos prehispánicos, todo eso me encanta seguir. La historia del arte y en su momento del vestido es lo que yo sigo casi siempre. Oye, porque al final de cuentas también nuestras culturas tenían cosas, diseños espectaculares. Quien diga que el penacho de Moctezuma no es una cosa espectacular en diseño, o sea, ya desde entonces, fíjate cómo, sí, claro, cómo viene esta fastosidad en la imagen de nuestras culturas, de lo que se ponían, de lo que plasmaban, collares, aretes, el jade se puso de moda otra vez, el ámbar, los cuencos, o sea. Sí, pues yo creo que todo viene de tiempos atrás, con la fusión de cada una de las partes de todas esas culturas y todos esos pueblos, pues es llegar a lo que tenemos ahorita, con diferentes materiales, diferentes diseños, diferentes terminados, diferentes tratados, pero pues si nos ponemos a visualizar hacia atrás, es eso remasterizado. ¿Tienes alguna página en internet, Víctor, tuya? Nada más tengo mi cuenta de Facebook, estoy como Víctor Alcamed. Y ahí subes diseños. Y ahí de repente subo diseños. No subo a veces todo mi trabajo, pero ya me regañaron y dijeron que haga por ahí otras cuentas. Pero sí, de repente empiezo a subir material o cuando me comparten, porque por ejemplo con Alejandrina, pues ahorita sus vestuarios que se acaba de llevar, pues ella, hasta que ella los use y los publique, ya yo los voy a compartir. Oye, Víctor, y ese tema que hablamos, porque sí es luego todo un tema, la cuestión del plagio de los diseños, ¿cómo tú te proteges como creativo para que no te vaya a pasar algo así? No, pues ahorita estoy desprotegido, sí, no he registrado marca. Tache. Sí, se debe de proteger. Sí, digo, porque al final de cuentas tú estás creando ya un estilo propio y lo bueno es que este programa puede quedar hasta como prueba, pero sí es importante que el talento mexicano también empiece a entender que hay que empezarle a poner firma a todas las cosas que uno hace. Sí, claro, lo de la marca registrada sí te protege pues de una manera impresionante, porque pues sí, el plagio está a la orden del día. ¿Te parece bien si vemos el siguiente diseño? Sí, claro. Y para que nos platiques un poquito, que también está espectacular. No. Oye, ¿cuántos vestidos tienes guardados, por cierto? No los he contado, tengo muchos. ¿Pero más o menos? Algunos 50 diseños míos en mi casa. A ver, Víctor, platícanos sobre este modelo. Pues volvemos al mismo tema, arte, cultura y tradición mexicana, plasmado sobre la pintura. Unos alcatraces muy mexicanos sobre unos colores muy mexicanos en una belleza muy mexicana. Edith Florian, gracias. Este diseño pues tiene toda la esencia del arte, la cultura y la tradición mexicana. En mi pueblo tengo un paisaje muy pintoresco, muy fresco, y desde niño he visto por las calles
Los sembradíos de alcatraces, entonces es algo que también traigo Qué como que increíble, ¿eh? muy. Qué increíble esa imagen. Sí, Víctor, que es lo traigo como que espectacular. muy arraigado. Los cañaverales y pues de fondo nuestro enigmático volcán de Colima, ese paisaje lo A ver, tengo. Víctor, y por ejemplo, un tocado así, o sea, ¿qué quieres decir? Pues yo, más que nada con lo de los tocados y los penachos, les doy como ese toque de doncellas, de diosas, porque volvemos a lo mismo, a mí me encanta mucho el tema mexicano y también lo prehispánico. Entonces, como decías tú, los penachos y todo eso vienen de Sí, esos tiempos. que eran espectaculares, Sí, sí, claro. claro. Entonces, yo cuando veo algún diseño mío mexicano tradicional, me la imagino, por ejemplo, a ella bajando con ese tocado de alguna de las pirámides prehispánicas y lo veo deslumbrante. Me lo imagino como que en su momento así de deslumbrante Oye, que la fue. otra vez me chuté la entrevista con una gran estrella, que bueno, ya quedó para la historia, María Félix. Hay una foto de ella con un vestido también, con un traje típico espectacular, ¿eh? Espectacular. Sí, no la he visto. O sea, ya desde entonces, fíjate, cómo la moda, cuando se cruza con nuestras raíces y se plasma en diseños como estos, son una sensación en todo el mundo. Sí, claro, platicaba yo con alguien sobre ese tema de que a veces, no sé si por facilidad o por comodidad, siempre tratamos de imitar a marcas y a estilos de otros países, cuando tenemos aquí una inmensidad de cosas que mostrar, incluso pues, lo podemos ver Así es. en nuestros pueblos que vienen a Que visitarnos. de 10 años para acá está pasando eso, Víctor, porque sí, efectivamente, seguíamos los pasos de todo, de la industria de la moda incluso, de otros lugares. Y hoy México está en boca de todos en muchos temas. Gracias a Dios, la mayoría positivos. Y yo creo que hay un campo muy interesante para diseñadores, para creativos como tú, de empezar a ser cotidiano, porque luego yo creo que ese es el reto, ¿no? De cómo una mujer mexicana puede lucir algo, a lo mejor, en un día habitual. Porque yo estos vestidos, pues me queda claro que son como para cosas ya más, como más espectaculares, ¿no? Sí, claro. Pero pues hay el Preda Porter también. Sí, claro. Podemos hacerlo en algo muy casual, con el mismo estilo y podemos usarlo cualquier día o evento que tengamos y sin perder esa esencia Sí, claro. y Y ese tu sello. valor, ¿sí? Muchísimas gracias a la modelo, de verdad, guapísima. No, qué bárbaro, Víctor. Oye, ¿alguna vez has dicho, este vestido está muy culé y lo voy a romper? ¿Sí? ¿Sí lo has dicho? Pues sí, pero no lo desbarato como tal. Sea, pero sí te ha pasado. Sí. De Oye, que en Víctor, su. ¿y no te pasa, por ejemplo, como en la película de Como agua para chocolate, que los vestidos te evocaban emociones? Sí, demasiadas. ¿Has hecho alguna vez algún diseño enojado? ¿O con algún sentimiento que no fuera tan... y que digas, Pues. ay, joder, En chunchinga? cuanto a esa situación, sí tengo una situación muy en particular que me quedó muy marcada. ¿Cuál fue? Era estando estudiando. A ver. Se acercaban pues ya las evaluaciones finales de un semestre. Quedábamos en la carrera ya nada más como 5 o 6 personas, no recuerdo bien la cantidad. Y nos habían dejado de tarea un vestido drapeado. Y cada que cortaba yo el vestido y lo armaba, se me estiraba. El vestido se me estiraba, se me estiraba. Yo ya estaba cansado, desesperado, enojado y todo. Lo volví a cortar, se volvió a estirar y ya estando probado, otra vez se volvió a estirar. Yo no sé cómo. Parecía que la tela tenía como metros debajo de ella y le salían nada más a la hora de plancharlo. Ha de ser frustrante, ¿no? Demasiado. Me agarro llorando. Rompo un pedazo de tela. ¿En serio? Sí, y en ese momento recuerdo también ahí, bendita mamá. Entra mi mamá. Controlate. No, me dijo, así, muy seria y muy tranquila. Si crees que esa es la solución,
está bien. Y si crees que no, descansa y vuelve a hacerlo. Fíjate la sabiduría, ¿eh? Sí. De verdad. Y con una paciencia y una seriedad que... Y no se me va a olvidar nunca eso. Y yo dije, tiene razón. Me quité de ahí, me dormí un rato. Cuando desperté, volví a cortar el vestido, lo armé y quedó. O sea... Sí, la creatividad también tiene que tener sus lapsus. De poder descansar y volver a tomar la inspiración. Sí, y más marcado me quedó porque pues ya eran, te digo, las evaluaciones del semestre y ese era el vestido como final del semestre. Ya a la próxima generación paso yo solo porque todos mis compañeros reprobaron el semestre. Entonces terminé yo solo la carrera de diseñador, fui alumno único. Y y pues sí, me quedó todavía más orgullo, marcado porque digo, sabía... Porque ahí hubo toda una constancia y no rendirse muchísima nunca. Disciplina, constancia y pues también mucho apoyo por parte de las autoridades de mi de escuela, entorno, de mi familia, sí, claro. Sobre todo. Oye, muchísimos saludos de Cuauhtémoc, Víctor, se ve que sí, te quieren muchísimo. Sí, no, muchas gracias, les agradezco mucho municipal. Su apoyo y sus bendiciones igualmente para ustedes, muchas gracias. Víctor, ¿alguna vez has dudado de tu talento? Sí, muchas. Es que a veces uno hace las cosas y dices, bueno, me quedó bonito, pero no sabes cómo lo vayan a tomar todas las demás personas. O a lo mejor algo que yo diga, me quedó bonito, y los demás digan, no le quedó bonito, ¿verdad? Entonces sí. ¿Alguna vez te han hecho alguna crítica sobre tu trabajo que te haya pegado y...? Uy. No, sí, muchas, hay de todo, críticas buenas, críticas malas. Pero pues llega un momento... ¿Cómo le haces para asimilar todo eso? Pues llega un momento donde tú entiendes que pues ahora sí que en gustos se rompen géneros y en estilos, y hay personas que les gusta un estilo, que no les gusta, y pues es respetable su opinión, ¿verdad? Como dicen por ahí los dichos, en gustos se rompen géneros y el sol sale para todos. Entonces yo creo que cada quien tenemos nuestro estilo, nuestros clientes ya definidos, y pues lo que para unos puede estar bien, para otros no, pues es un mar de diferencias. Si alguna novia te busca, Víctor, ¿has hecho vestidos para novia? Sí, claro, me dedico a hacer todo tipo de vestuario. ¿Con ese mismo estilo? Sí, con el mismo o modernos, okay. Cualquiera que sea, tenemos la apertura de hacerles o modernos o tradicionales o de los que necesiten. A ver, ¿en redes sociales dónde te podemos localizar? En Facebook, Víctor Alcamet. 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 Ok, solamente estás en Facebook. Sí, solamente es la que más. Te urge una página web, Víctor. Sí, ¿verdad? También. ¿No, no usas Twitter o Instagram o algo así? No, nada. Bueno, ahí vienen retos. Que ya me regañaron, pero prometo que lo voy a hacer. Me da mucho gusto, Víctor, de verdad, que podamos compartir algunos extractos de tu vida, porque eres un joven talento que, además de que te estás abriendo paso con tu sello muy particular y con esa visión que tienes de transformar lo que investigas, lo que recibes, lo que ves, y hacerla vestido o un diseño, pues creo que estás abriendo también la puerta para muchas otras personas, hombres o mujeres, que se la pensaban a lo mejor al abrazar una carrera como esta. Porque luego no debe ser tan fácil, ¿no? Sí, no, en su momento llegas pues a tener mucha divergencia de opiniones, de pensamientos, de decisiones sobre todo. ¿Siempre contaste con el apoyo familiar o alguna vez? Sí, claro, siempre. Yo creo que mi mayor fortaleza siempre ha sido mi familia, porque aunque mi mamá al principio no estaba como que muy de acuerdo en que me dedicara a esto, porque pues ella también había cosido, y me decía, es que es muy tedioso, muy cansado, muy de estar ahí sentado y se te va el mundo y la vida ahí. Y primero como que no estaba de acuerdo. Pero siempre, aún sin estar de acuerdo, siempre, siempre, siempre estuvieron detrás de mí para apoyarme, toda mi familia. Sí, eso es algo muy, muy bonito, de que por más que tengan otra opinión, ahí están contigo siempre. Pues como te lo dije durante este programa, Víctor, esta entrevista, este espacio se va a quedar corta para todo el esfuerzo, las horas, la vida que te está pasando por delante. Y envolcarse en crear diseños que para la gente se les hace muy fácil,
pero hay lágrimas, hay sudor, hay horas, pierdes convivencia social, familiar, personal. Sí, ¿no? Y miles de situaciones más que por ahí se quedan en el recuerdo de buenos y malos momentos, pero sí es pues algo muy de disciplina, muy de mucha responsabilidad y que pues en el día a día se va forjando sin que uno siquiera se dé cuenta de ello. Pues tienes muchos fans por lo pronto, Víctor, que te están impulsando. Dijiste hace rato algo muy interesante. El destino te está alcanzando, me queda claro. Y el destino te está empujando, ¿no? Yo así lo veo. Y te está diciendo, Víctor, órale ya, lo que sigue. Ya. Lo que sigue. Creo que vale la pena que muchísimas más personas, Víctor, conozcan tu trabajo. Más mujeres usen tus diseños. Hombres, que empieces también a explorar esa línea. Que, por cierto, ¿ahí cómo te está yendo? No, pues súper bien, sí, ha estado, pues ahorita por la situación está como que muy parado todo el asunto, pero es muy buscado y más como dices tú ahorita por la moda a nivel internacional que maneja ahorita el estilo étnico en toda su Y que estamos marcando tendencia, porque las guayaberas hoy por hoy se usan en todos lados, ¿eh? Sí, claro, y más el arte mexicano ahorita y eso está padrísimo. En todo el mundo. Y hay unas cosas que yo he visto de guayaberas increíbles. Sí, muchas gracias. Y bueno, me imagino que también en otro tipo de prendas, ¿no? O sea, sí, no solamente claro. Guayabera, ¿no? Sí, claro. ¿Lo has hecho en otro tipo de playeras, más sport o cosas así? Sí. Casuales. Detalles, detalles de bordado en playeras, en bolsos. ¿En Facebook viene todo eso? No, es que casi no, a veces no tengo el tiempo de compartir porque pues de... La escuela me absorbe mucho porque me gusta mucho prepararme para mis alumnos. Entonces, ya estoy metido en cursos, en diplomados, en planeaciones para que sus clases sean lo mejor posibles, adecuaciones a sus planes de trabajo y todo eso. Porque sí me interesa mucho el que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos y también replicarlo ante otros. Pues te felicito, Víctor. Qué increíble vida. Muchas gracias. Qué increíble historia. Felicidades por todo esto que haces, por apoyar a las comunidades, por dar trabajo, que eso ahorita es increíble. El hacer comunidad y en todo el sentido amplio de la palabra es eso. Es echarnos la mano unos con otros. Y toda esta parte étnica que estás reflejando en todos tus diseños, estoy seguro que se te van a abrir las puertas en muchísimos otros lados, Víctor. Gracias. Felicidades y gracias de verdad por tu tiempo. Gracias, Dios quiera que así sea. Y bueno, y antes de despedirnos nuevamente recordarles mi agradecimiento a David, a los gerentes del Hotel María Isabel, este hotel icónico que es espectacular, es precioso, la gente súper preparada. Y recordarles que bueno, tienen desayuno buffet viernes, sábado y domingo, están con precios súper, súper accesibles. Adultos 149.99 pesos los niños y tienen para el Buen Fin, ya se están preparando y aparte los invitamos a que aprovechen estas ofertas. Bueno, va a haber un Day Pass que es un 2x1 y además va a haber una tómbola de descuentos donde va a haber desde el 5 hasta el 20% y otros descuentos directos a la hora de que ustedes hagan efectivo aquí su estancia en el Hotel María Isabel, que es uno de los hoteles más grandes, bueno, el que tiene la alberca más grande de todo el estado, bueno, al menos aquí en la capital, con unas habitaciones increíbles, con aire acondicionado, camas increíbles, tiene un gimnasio, uno de los mejores gimnasios que también hay aquí en el estado de Colima, tienen sauna, un área infantil, bueno, la verdad es que se la van a pasar muy bien y lo más importante, que están al pendiente de ustedes, es una familia, es un grupo de trabajo que ante esta situación de confinamiento tienen todos los protocolos sanitarios que marcan y que además hoy todo el mundo está haciendo un esfuerzo extra por hacerlo sentir como en su casa y que se sienta seguro para que vuelvan nuevamente y que conozcan nuestra entidad y que conozcan el Hotel María Isabel, y que conozcan su servicio, y que vayan, y de verdad, como se dice por ahí de boca en boca, nos presuman, porque en Colima tenemos muchísimo que ofrecer, y la infraestructura hotelera aquí en el estado está a nivel de cualquier parte del mundo. Así que bueno, pues mi agradecimiento al Hotel María Isabel, de verdad, dense una vuelta, si ustedes se meten a Google, ahí lo pueden buscar, Hotel María Isabel, pum, y ahí les sale los contactos y todo. Y yo los invito a que a la gente que nos está viendo aquí en Colima, pues que se vengan, desayunen, pasen un rato agradable en familia,
porque además de que van a estar seguros, se la van a pasar muy bien. Soy Luis Fernando Vázquez, muchísimas gracias. En esta y otras historias que pueden descubrir a través de nuestro canal, ya sea en Facebook o en YouTube, con el mismo nombre, Luis Fernando Vázquez Show, créanmelo, a través de las historias como Víctor, que hoy es pues todo un ícono, que yo espero luego que haya una calle con su nombre, espero, ¿eh? Oye, ahorita vengo, me lleva a la calle Víctor Alcaraz, ¿no? Tu historia, como otras historias, de verdad, hay que compartirlas, hay que darlas a conocer, y con el esfuerzo de todos podemos empezar a pues homenajear en vida, creo que así debe ser, a todas estas grandes personas, personalidades, creativos, artesanos, tantas historias que nos dejan muchísimas herramientas para cuando tenemos algún momento de flaqueza o debilidad, para nunca rendirnos y siempre salir adelante. Soy Luis Vázquez, hasta la próxima.